Hola Carlos, Mabel y toda la audiencia, y digamos que mucho más mejor que antes después de esta sentencia que consideramos todos la comunidad jurídica, incluso como soy un abogado pasillero, entre paréntesis, que es una sentencia justa y estamos celebrando, a pesar del calvario que he pasado en forma personal y con toda la familia, Carlos y Mabel. El 19 de octubre del año 2020 llegó esta imputación en tu contra, doctor. ¿Qué pasó desde aquel día? Si podríamos hacer un resumen, tu salida de la institución, te sancionaron la matrícula porque sos profesional del derecho. ¿Estamos? Oye, doctor. Sí, Carlos. Mira, el 19 de octubre de 2020 se realizó el allanamiento aparatoso en la institución del que estuve enfrente como titular de esa institución, INDER, como presidente. Y mira, fue un día lunes y un día jueves se dictó la orden de detención en mi contra por el abogado Luis Said, agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos. Miren, algo muy llamativo pasó desde el inicio, que no tenemos precedente alguno que haya ocurrido algo similar con un alto funcionario del gobierno, que hayan dictado una orden de detención un día jueves y que no hayan ingresado el oficio fiscal en el sistema de la Policía Nacional para capturarme. Un día jueves. Y el fin de semana entero estuve por Alto Paraná, incluso pasé por tres controles policiales en los que tuve que exhibir mis documentos. Revisaron incluso en el sistema de la Policía Nacional si yo contaba con algún antecedente o captura. Y no me manifestaron ninguna irregularidad en esos controles policiales ese día jueves. El lunes a la mañana ya se apersonaron los agentes fiscales, Luis ahí, otro compañero, porque hubieron dos causas. Una de las causas era creo que si no me equivoco, no me recuerdo el fiscal, el nombre del fiscal, investigaba una presunta coima o sea, pedido de coima de 200 mil dólares, del que fui desvinculado del inicio, ni siquiera fui procesado por lo menos el agente fiscal de esa causa fue bien objetivo, pero no así el agente fiscal quien me imputó después de 5 días de haber solicitado la La captura o detención. detención de mi persona. Exactamente. Y llega esa imputación y es por presunto cohecho pasivo agravado, cobro indebido de honorarios y asociación criminal, si mal no recuerdo, doctor. Sí, bueno, al inicio, ese día lunes, el agente fiscal estuvo en la institución. Yo justamente en ese momento también estuve en una reunión fuera de la institución, en otra institución pública. Y el agente fiscal, yo me comuniqué con él vía telefónica a través del teléfono del entonces mi director de gabinete, José Luis Clerc, preguntándole si necesitaba de mi presencia o no en la institución. Y me recuerdo también que me manifestaba de que no necesitaba de mi presencia, que solamente necesitaba retirar algunos documentos de la institución. Interín también le pedí a mi director de gabinete para que le provea todas las documentaciones que él mismo requería. Le pasé incluso la contraseña del código, digamos, del caja fuerte en donde se guardan los documentos. Para ser dictado las resoluciones, para entregarle, o sea, para abrir la caja fuerte por si necesitaba de repente retirar algunos documentos del agente fiscal, y así fue. Le pregunté tres ocasiones si necesitaba de mi presencia en la institución y me manifestaba en ese día, me acuerdo también, de que no necesitaba de mi presencia, que solamente necesitaba retirar algunas documentaciones. Entonces, yo continuaba mis reuniones. Como era de rutina en otras instituciones públicas. Y después, más adelante, ya me indicaron de que mi director de gabinete y de jurídico ya estaba con orden de captura y también mi persona.
la que tomé con mucha sorpresa, evidentemente, ¿verdad? Porque nunca fui ni siquiera convocado para una declaración indagatoria y tampoco hasta ese día estuve con imputación. Entonces, ¿cuál era la intención del agente fiscal? El agente fiscal quería sacarme esposado. Eso no cabe ni la menor duda de que por ese era, porque 2 meses antes o 40, 50 días antes, me recuerdo que 2 amigos míos me manifestaban de que estuvo reuniéndose con un senador en ese momento, un senador colorado, quien le manifestó en ese interín de que yo tenía que salir esposado de la institución. Y inmediatamente ellos se fueron hasta mi departamento y manifestándome de que tenía en mi contra ese senador. Y con tanta rabia decía, mira, ese presidente del INDER tiene que salir y va a salir, acuérdense de mí, esposado de su despacho. Y efectivamente así intentaron, pero gracias a Dios que en ese momento coincidía también algunas reuniones fuera de la institución y que el fiscal, lamentable para él, que no pudo cumplir con su cometido con otra persona muy influyente. Doctor, una vez que este fallo termine confirmado, ¿usted analiza recurrir contra el Estado por haber sido procesado injustamente, según usted? Mira, Mabel, hasta ahora no tuve ni siquiera el tiempo y la oportunidad para analizar esa posibilidad. Lo único que pretendo es que de volver a retomar mi vida en el ámbito privado, normal, volver a recuperar mi estatus civil, digamos, en el ámbito financiero, porque yo soy también productor agropecuario, que hace 20 años que desempeño esa función y necesito volver a retomar otra vez mi línea de crédito con las entidades financieras y banco privado y público de la plaza. Y eso estaríamos analizando más adelante con mis abogados. Un tema justamente que usted puntualizó a lo largo de este proceso es que usted también no vio una Corte Suprema de Justicia que haya sido tan rápida en sancionar una matrícula como ocurrió en el caso de usted. Hablábamos de la imputación que fue el 19 de octubre. ¿Qué día la policía termina aprehendiéndola a usted o deteniéndola a usted, doctor? Mira, el 19 de octubre fue el allanamiento. Sí. La imputación en mi contra formuló el 20 de octubre de 2020. Sí. Después, el fin de octubre, no recuerdo también la fecha. Con el 30 de octubre fue la imputación. El 30 de octubre. Su detención. El 30 de octubre me detuvieron los policías de delito económico. Mira, Carlos y Mabel, la Policía Nacional rodearon el edificio, el complejo en la que yo estuve residiendo en su momento, que es un alquiler. Ellos 24 horas controlaban todos los vehículos que ingresaban y salían del edificio, del complejo. Imagínate, en ese edificio vivían magistrados, fiscales, ministros, incluso del Poder Ejecutivo. Ellos eran monitoreados constantemente hasta la baulera de todos los vehículos quienes ingresaban y salían de ese complejo. Fue muy incómodo hasta que el administrador incluso contactó conmigo de que todos los vecinos estaban muy incómodos por tantos controles que hacían los policías que custodiaban 24 horas en esa institución. Y hasta ese día yo vivía allí, yo me encontraba en esa institución, o sea que, perdón, en ese complejo, en mi departamento. Solamente no me presentaba porque faltaba obtener algunos documentos que no podía sacar del INDER, y a través de mi abogado tratábamos de repente de conseguir de la página oficial de información pública para poder presentarme, y con ese interín allanaron mi departamento y en la que me entregué sin ninguna oposición. En ese interín al fiscal le ofrecí mi celular para colaborar con la justicia, para colaborar con la investigación,
En su momento me manifestó de que mi celular no era el objetivo, no necesitaría mi celular, y hasta hoy día tengo el mismo celular. Uh-huh. Obviamente porque no querían tener la verdad dentro de la investigación. No hay otra, no hay otra hipótesis en relación a eso. Uh-huh. ¿Y la matrícula, doctor, cuándo le fue sancionada? Por parte del pleno la de la matrícula, Corte. La matrícula, la Corte Suprema de Justicia, yo fui 30, así como ya me ayudaste la fecha, 30 sí. de octubre de 2020, fui capturado, digamos, y el 1 de noviembre ya dictaron una resolución, un auto interlocutorio en la Superintendencia de la Corte Suprema de Eso, Justicia, sí. y el 2 de noviembre, a primera hora, ya me acercaron las notificaciones. Yo creo que la producción cuenta con esa notificación, y fue en tiempo récord. Allí está, el domicilio era delito económico, dirección contra hechos punibles y económicos y financieros. Sí. Asunción. Entonces, esta es la cédula de notificación. Me notificaron prácticamente en tiempo récord, en 2 días, sacaron una resolución suspendiéndome la matrícula de mi abogado. Del abogado para suspender el ejercicio de mi profesión. Uh-huh. Y decía usted, ¿por qué me pareció interesante Carlos mostrar esto, doctor? Porque apenas conocía usted el fallo de primera instancia de este tribunal, decía, ahora mi objetivo es recuperar mi matrícula. Efectivamente. Ahora, esta semana que viene, estaremos gestionando para levantar por completamente la suspensión de mi matrícula de abogado para poder ejercerlo plenamente. Uh-huh. Lo llamativo también, Carlos, o sea, no deja de ser llamativo esta actitud de los miembros de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. En su momento estuvo presidido por el doctor Antonio Freitas, sí. que en 2 días haya dispuesto la suspensión de mi matrícula como abogado. Conste que hasta la actualidad tenemos varios políticos quienes ocuparon cargos, altos cargos, ya sea en este gobierno y en gobiernos anteriores, uh-huh. que se encuentran con proceso penal y condenados incluso, que son abogados. Y si ustedes de repente ingresan en la página de la Corte, van a encontrar que están totalmente activos. Y en mi caso particular, en 2 días me suspendieron. Entonces, este proceso evidentemente me generó muchísimo perjuicio, perjuicio que tal vez yo no voy a poder lograr a recuperar, pero lo más importante es que no me condenaron de repente con pruebas que prácticamente no guardan relación con los hechos punibles que el fiscal me acusó. El fiscal me acusó por lesión de confianza en relación al pago por 2 sistemas de agua potable, sí. que fueron aprobados por la Junta Asesora de Control de Gestión y la presidencia del INDER en el año 2015 por Justo Cárdenas. Sí. Lesión de confianza por el manejo del fondo fijo o caja chica. Cohecho pasivo agravado. Cohecho pasivo agravado porque uno de mis gerentes, específicamente el gerente financiero, realizó una llamada, supuestamente el audio que se exhibió, solicitando a la constructora, o sea, la fundación Fusela, que desembolse para el número 1 $20,000 y para sí mismo, o sea, para el gerente, $5,000. Caso contrario, que él no firmaría un cheque. Uh-huh. Acá es muy importante, Carlos, Mabel y audiencia, esa resolución mediante la cual yo autoricé el pago a favor de dicha fundación fue del 27 de diciembre de 2019. La llamada se realizó el 14 de febrero, o sea, 48 días antes, después que yo haya firmado la resolución. Transcurrieron todo ese lapso de tiempo para que se realice la llamada a la Fundación Cerro Lambaré. ¿Qué pasa? Me recuerdo también que firmé la resolución el 27 de diciembre. Inmediatamente, a través de mi director de gabinete, José Luis Kriller, firmó una providencia remitiendo inmediatamente ese expediente a la gerencia financiera para que se efectúe el pago. A
Ahí pasó prácticamente 48 días. ¿Qué pasa? El señor de la fundación se apersonaba en forma constantemente, todos los días se iba a la institución, y después me supe esa comparecencia, o sea, ese reclamo del señor de la fundación a través de mi secretaria general, de que estaba reclamando para que se le pague. Tomé el teléfono, en ese momento me enteré de que hasta esa fecha no se le pagaba aún a la fundación. Tomé el teléfono interno y me comuniqué con el gerente financiero Diego de los Ríos, que fue condenado dentro de ese juicio ahora, reclamándole por qué se dilataba.